Chicos y chicas, amigos videojugadores, sean bienvenidos a la quinta parte de Ninja Gaiden Black. Esta vez estamos obviamente en el capítulo 5, la ciudad de los demonios. Antes de comenzar, ¿vieron ese cofre que estaba abierto? Obviamente en la parte pasada no se grabó, pero tienen que abrirlo, porque es obviamente la llave. No creo que se les vaya, aviéntense por ahí. Y podemos bajar por aquí o aventarnos directamente hacia allá. Yo lo hago por aquí, porque aquí habrá enemigos y nos van a dar un poco de dinero. Pues para no estar preocupándonos por curaciones y que me falte dinero y así para mejorar las armas. Como se dan cuenta, en esta parte traigo un traje diferente. Este es el traje que nos dan cuando completamos la misión de Leyenda Eterna. O más específicamente cuando terminamos todo el modo misión de Ninja Gaiden Black. Realmente es un traje que me gusta bastante. ¿Y por qué estoy cambiando de traje? Pues voy a empezar a cambiar de traje en todas las partes a partir de ahora, porque no sé, me gustaría ver pues cuál es su favorito de ustedes. En lo personal, realmente es algo curioso porque los 5 trajes de Ninja Gaiden Black me gustan mucho, todos están muy padres, diferente a lo que es Ninja Gaiden 2, que ni un traje me gusta. Bueno, sí me gustan más que 3, o sea, el normal, el halcón negro legendario, el sangre oscura y el dorado. Por eso hago mis videos de Ninja Gaiden 2 con el traje dorado, porque es el que más me gusta, así de fácil. Pero bueno, no tiene gran ciencia, tenemos que regresarnos por donde llegamos básicamente. Y pues este capítulo sí va a haber un poco más de acción. Tengo que admitir que sí va a haber más acción de la que estamos acostumbrados a ver en esto que es Ninja Gaiden Black. Porque ya empiezan los capítulos pro, los chidos. Como vieron, el capítulo 5 se llama The City of Fiends, la ciudad de los demonios. Y sí, vamos a empezar a ver demonios, nuevos enemigos, que ya van a ser muy recurrentes durante el modo historia. Los ninjas todavía, o los Power Rangers ya no los vamos a ver. Alguno que otro ninja todavía lo vamos a ver por capítulos siguientes, pero a los Power Rangers definitivamente ya no. Así que créanme que los van a extrañar. Si es primera vez que estás jugando o estás en dificultades más altas, vas a extrañar a estos tipos porque se ven enemigos realmente pues un poco más complicados, pero les voy a enseñar a matarlos de la manera más simple. Ojo, aquí lo que tenemos que hacer es correr por la pared así. Corramos por esa pared, nos encadenamos y luego saltamos a la otra en diagonal y luego a la otra. No tiene gran ciencia. Aquí saldrán unos cuantos ninjas de la araña negra, los que te metan en shuriken. Ya saben cómo, esquemos hacia atrás y le metemos un combo XXY o les hacemos un Izuna Drop. Ahí no me salió, pero ahora sí, le hacemos un Izuna Drop. Y si tenemos suerte nos podemos llevar a los demás, derribarlos y hacerles pues ya sea una técnica definitiva, otro Izuna o un vuelo de golondrina. Muchas veces los va a decapitar y los enemigos estarán muertos. Seguimos por aquí. Aquí va a haber una reja que abriremos un poquito más adelante. Vamos a ver. No, olvídenlo. Vamos por aquí. Ojo, vamos a abrir esta puerta. La pueden abrir o no, realmente es opcional. Ahí hay un dragón para guardar. Pueden guardar por cualquier cosa, yo no lo voy a hacer. Esa puerta abranla porque vamos a regresar muchas veces por aquí. No sé si se acuerdan que en un capítulo de Ninja Gaiden 2 o de este les dije que esto es algo así como un sandbox. Bueno, no sandbox, es un mapa semiabierto. Entonces, podemos regresar y vamos a regresar por este mismo camino muchas veces. Entonces es recomendable que pues vayamos alistando las cosas. Ojo, ese puente lo tenemos que bajar. El camino es por esta puerta, tiene como un ojo azul, un signo azul. Aquí brinquen porque hay un ninja con lanzagranadas. Ya saben, vuelo de golondrina, tira su lanzagranadas y le hacemos un Izuna Drop. Una guillotina para este sujeto. Ese de la guillotina, para los que no sepan, se hace apretando X y A al mismo tiempo. Y bueno, Ryu hará esa guillotina. Bien, aquí está la llave que necesitamos. Pero ojo, de este lado un escarabajo dorado. Así que lo agarramos así, miren. Misma técnica, corremos por aquí. ¡Jo! Y aquí está. Yo les recomiendo que se tiren de una vez por aquí porque no tiene caso regresar. De todos modos, el lugar que tenemos que ir es aquí. Entonces pueden tirar por ahí. Estos ninjas siempre van a volver a aparecer. No tengo idea de por qué, pero siempre aparecen. En este juego los enemigos hacen un respawn siempre. No es como Ninja Gaiden 2. Pero pues está más chido, está más cool. Le da más emoción y más acción al juego. Como ven, todavía sigo con la vida inicial.
Es muy arriesgado estar con esa pequeña vida en estos capítulos. Ustedes, pues sí, traten de alargarse la vida. Yo no, porque pues todavía lo puedo pasar hasta aquí con esta vida. De hecho, me alargaré la vida, yo creo que hasta el capítulo siguiente. Y solamente para el jefe. O sea, no, ni siquiera para los enemigos. Solamente para el jefe. Porque pues me puede matar de dos golpes con esta vida. Y pues no hay que arriesgarnos tanto. Pero los collares, pues ustedes úsenlos realmente. Aquí, aunque nos suban la vida, no nos la van a recuperar como en Ninja Gaiden 2. Entonces, ustedes sí alárguense la vida, no hagan lo mismo que yo. Porque si me matan y así, pues ya verán que no. Aunque normal, no creo que me maten, pero sí existe la posibilidad de que me maten. Pues todo puede pasar. Realmente, también apenas ahorita, acabo de terminar de hecho el juego en Very Hard. Ya tengo el traje azul. Ya tengo los 5 trajes, entonces ya vamos pues estarle variando más cuando los atuendos del juego, para que no siempre usamos el mismo. Y bueno, carnales, cuéntame cómo esta semana, cómo les ha ido, Realmente, después del video especial, veo que no muchos lo han comentado, pero sí ha tenido un poco más de vistas. De hecho, ya tengo incluso 7 o 5 suscriptores más, no sé. Y es padre porque poquito a poquito mi canal se está pues está elevando, digamos así. Está creciendo, aunque sea poquito. Entonces, está genial. Está genial esto de hacer videos. Es algo que a mí me gusta. Realmente yo estoy aquí nada más por compartirles algo a ustedes y que les guste. Lo vean muchas o pocas personas. Para mí esto pues es un pasatiempo. Me gusta hacerlo. Y lo voy a seguir haciendo mientras yo quiera. Mientras ustedes me pidan videos, yo voy a seguirlos haciendo y con gusto. Para mí no es ni un pesar, ni es algo así como una obligación. Realmente es como algo que me gusta, algo que quiero hacer. Entonces lo voy a seguir haciendo estos videos. Sobre todo porque este juego me encanta, me gusta. Amo Ninja Gaiden. Es de las sagas que siempre me gustan. No sé, simplemente me gustan todas sus entregas. Inclusive la 3. Bueno, la versión normal no, pero la Razor's Edge sí. Entonces, bueno, no sé ustedes si también quieren que suba Razor's Edge. Si ustedes me lo piden, lo puedo subir, pero sería terminando cualquiera de estas aventuras, sea Ninja Gaiden 2 o sea el Black. No sé, ojo, aquí habrá más, bueno, ya por platicarles me perdí. Aquí habrá más Dice la Araña Negra. Se los pueden brincar si quieren, pero aquí hay un ítem. Y ese ítem lo vamos a ocupar. O bueno, no ocupar, si vienes bajo de vida. Por aquí abro un cofre grande, está un poco oculto, muchos no lo encuentran. Entonces este cofre tendrá un elixir de curación grande. Así que si vienes escaso en esos elixirs o de vida, te recomiendo que los mates para poder tomar a gusto ese ítem. Si es que se te complican los ninjas, miren, aquí está, ese es el elixir. Yo pues ya estoy lleno, pero pues los muestro. Aquí síganse, no háganlo, hagan lo que yo, nada más corren y sigan corriendo. Porque estos ninjas son bastante molestos. Y ya me está comiendo el tiempo. Bueno, no, ya de hecho ya falta poco para que acabe el capítulo. Aquí, ojo, luego que lleguen hasta la pared, a topar con pared, regresense y se dan unos Power Rangers. Ya saben cómo los matamos. Y aquí vienen una cinemática que me encanta. Vean, se las dejo. Y bueno, esos son los Gallas o Galas, no sé cómo se pronuncia. Son unos enemigos bastante, pues sí, son bastante molestos. Son algo así como categoría Berserker, categoría pesada, por así decirlo. La técnica para matarlos es fácil, simplemente cargamos técnica definitiva. No sé por qué son algo lentos. Hacemos el cambio de cámara y hacemos técnicas definitivas. O lo pueden pasar también a pura técnica de pared. El vuelo de golondrina no se los recomiendo mucho. Otro combo eficaz es el que dice de XXY. Siempre traten de pegarles y rodar hacia atrás, porque hacen un agarre que es bastante molesto, como que nos muerden. O a veces eso, que como que se voltean, nos dan un colazo y salimos volando. Y con esta vida que tengo, hoy ven cuánto bajan. Con esta vida que tengo, créanme que va a ser bastante difícil. No, trata de no curarme, pero como ustedes ya van a tener incluso más vida que yo, pues ya. Si sienten apuros, usen un nimpo. El nimpo casi siempre los va a matar de uno solo.
y estos dragones casi siempre nos van a recuperar la vida si los matamos con Nimpo o normal. Si los matamos con técnica definitiva nos van a dar mucho, pero mucho, mucho, mucho dinero. No sé por qué, pero dan mucho dinero. Uy, aguas con su aliento de fuego, es bastante molesto. XXY. También pueden matarlo a Izuna, salto de Izuna, no sé si decirle fallido, pero bueno. Aquí viene una de mis partes cinemáticas favoritas más bien. Vean cómo se desintegra esa cosa. Oh no, oh, oh. ¿A quién tenemos ahí? A Rachel, la chica chichona de siempre. Ya les dije que a mí, o sea, la primera vez que jugué así, sí me había por esa chava, pero conforme fui creciendo, pues desarrollé otros fetiches hacia mis atracciones, mis gustos en una mujer, y ya les dije que a mí me gustan morenas, me gustan las mujeres chaparritas y caderonas. Nada mejor que una mujer caderona, a mi punto de vista, ¿verdad? Y disculpen que les cuente esto en un video, pero pues es que así soy. Ya saben que yo soy un tonto, estoy loco, no sé qué carajos me pasa, pero pues así soy yo. Y ya les dije que yo les hablo a ustedes como si fueran mis amigos. O sea, para mí ustedes no son suscriptores, son amigos. Si tú me hablas, me mandas mensaje, me vergas en Facebook, en Xbox, voy a jugar contigo, vamos a platicar y bueno, así es la cosa. Regresando al juego, ahí está el demonio de Dracubus. De pronto esto pasó de ser Ninja Gaiden a ser como que una especie de película porno, entre comillas. Y bueno, la técnica es la siguiente: equipamos el Windmill Shuriken y la espada del dragón, hacemos vuelo de golondrina y apretamos B para el Shuriken y Y. Así le podemos cortar esos tentáculos mucho más fácil y nos arriesgamos, más bien no nos arriesgamos a que nos haga tanto daño. Créanme que pues es un jefe un poco tardado, pero ya una vez que no tenga tentáculos le hacemos un salto de Izuna, XY, XXXXX. No importa, pueden también cargar la esencia y hacer técnicas definitivas. Yo no lo hago porque pues realmente sí, yo siento que le baja más el salto de Izuna que una técnica definitiva. No sé, corríjanme si estoy mal, pero yo así lo siento. Entonces, igual misma técnica, miren. Vuelo de golondrina, B, Y. Vuelo de golondrina, B y Y. Ya después, un buen Izuna para matarlo. Realmente no. Pues no es un jefe complicado, lo que se les puede llegar a complicar a veces es en dificultades altas que saca enemigos. Vean, por eso les digo que es como que una película porno. O sea, Rachel sale toda babeada, toda lubricada, no sé cómo decirles. Y me recuerdo un video que vi hace mucho tiempo que es asqueroso, por cierto, se llama Concha Grande, en la que este güey, o sea, básicamente mete toda su pelona, su cabeza de arriba, obviamente, ahí. Sale todo lubricado, no, fue asqueroso, hasta ganas de vomitar me da nada más de acordarme. Ay Dios, qué cosas pasan, ¿verdad? Más bien dicho, qué cosas les platico yo, pero bueno. Esta cinemática, no las traduzco porque me da flojera realmente, no tienes que saber mucho de inglés para saber qué dicen. Y si no, pues pues déjame un comentario aquí abajito si quieres que traduzca también las cinemáticas y los diálogos del juego, aunque me tarde más, pero pues no importa, que serían 2 horas más de estar editando, porque sí edito mis videos, aunque no parezca, ni le ponga memes, ni ninguna chingadera de esas, sí edito mis videos, sí les pongo empeño. Créanme que se trata de mejorar la calidad, o sea, si ustedes vieran cómo se ven así cuando lo salen de la capturadora del programa, se ven del asco. Pero bueno, carnales, esto es básicamente todo por hoy. Recuerda que si te gustó me puedes dejar un like, un comentario, suscribirte a mi canal si es primera vez que me ves. Y si quieres seguir viendo más Ninja Gaiden, un poco diferente a lo que es el canal de Marco Ayabusa, porque hablamos y jugamos diferente, pues te puedes suscribir y bueno, cualquier cosa en los comentarios. Yo soy Dark Slayer 1234, amigos. Nos vemos en la siguiente. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Y esta cinemática la voy a dejar todavía en el video. Entonces se me olvidó que estaba, de hecho. Y ya me estoy despidiendo. Pero pues bueno, aprovecho esto para comentarles que puedes dejarme tu comentario. Y yo te voy a responder con mucho gusto. Y te puedes pasar por el canal para seguir viendo más tonterías mías. Próximamente voy a subir más juegos como TMC Devil May Cry, o bueno, algún juego de la serie Devil May Cry. Entonces bueno, yo soy Dark Slayer 1234, amigos. Nos vemos en la siguiente. Adiós.